¿Permiso? Sí, fácil. Otros pinches camarones. No, era una carne asada. ¿De qué? No, unos tacones de barbacoa del... Ay, no, con los que me jibé. ¿Están oyendo, raza? Se jibó con tacos de barbacoa de los caros. Y ahorita tiene otra primicia. ¿Y ahora qué quieres? ¿Tacos también? Tacos de barbacoa. Tú pides puras cosas caras. ¿Pero está buena la primicia? Sí. A ver, suéltala pues. Cuando estábamos comiendo recibí una llamada. Bueno, no, prendí mis datos. Oye, espérate. Somos 79, mínimo 500 que llegamos, ¿cierto? No, pues no. 500 rápidamente porque hay primicia, hay primicia, hay primicia. Hay primicia, raza. Ya saben que aquí para primicia. Jefas, aplíquese con sus primicias, porque si no, nunca va a acompañarnos a comer. Y el día que esté con nosotros, si no da primicia, no come. Ya se la sabe. Nuevas reglas del clan. Una mendiga vieja aquí hace rato, no la bloqueé, nomás le puse pinche vieja cagada. Dice en un video de Moana. Ya ven que Moana lo estamos pasando para que ustedes sepan de ellos, a la gente que nos ve. No por otra cosa, porque si vamos por otra cosa, mejor nos ponemos a platicar bien Monse y hacemos más vistas y la chingada. Entiendan, se le está pasando a Moana y agradézcalo ni a Don Leo, porque ustedes quieren saber. Exacto. Yo no, yo voy y los visito y a mí no me interesa pasar videos de ellos. Te digo esto porque una mendiga vieja dice, en vez de que le dé dinero a ella, le da hasta de a 2,000 pesos a sus hijas. Pues es mi dinero. Pinche vieja mierda, ay, le dije. O sea, ¿tú crees? O sea, ¿cómo qué quiere que se lo dé a Moana o qué? Mándale. Pero sí, te digo, pinche gente cabrona. Esa gente que critica y que nada más habla por hablar es porque la lengua no tiene hueso. Entonces necesitamos 500, ¿verdad, Goya? Sí, pues 500, sí. Necesitamos así 500. No, así no sacamos ni para los tacos. Ajá. Ni para la coca y a donde vamos, ¿eh? Necesitamos 500. Hablando de la princesa, vamos para allá a arreglar unos problemitas que tiene en su casa y vamos aquí a cantar. ¡Ay! ¡Ah! Perdón, Goya. ¡Ah! ¡Primicia! ¿Usted también tiene primicias? Yo también tengo primicias. Guárdeselas, ¿eh? Porque si no, no come. Che, Goya, está buena. Está buena que le dice a mi señora, guarde sus primicias, sáquelas, si no, no va a comer. Si no, nunca nos va a acompañar. No, ¿qué pasa? Por Dios, ¿eh? Ay, cabrón, estoy medio ciego, cada vez miro más oscuro, mira. ¡Ah, chingo, qué! ¡Epa, la chica, qué pasa aquí! Mira, a ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver, ¿cómo está el rollo aquí? Vamos a ver, ahí está, ¿no? Ya regresó la luz. Ya regresó la luz. Ya, déjenme. ¡Felicidades! Le exija a ella a su marido. No entiendo de qué habla. A ver, ¿de qué habla aquí? Vamos a ver. Dice, feliches que le exija a su marido. Fetiches que le exija ella a su marido. ¿Será de qué? No sé de qué habla. Saca videos de rayito. No, Claudio, manda 5,000 pesos, vato. Es lo que quieren ellos. Por video. Entiendan eso, por favor. Te tengo que repartir cada rato. Quieren 5,000 pesos por video. Chicotes, entonces tú me mandas 5,000 pesos. Te lo paso. Y ahí vas a ver el video en vivo cuando yo le entrego tus 5,000 pesos. No, culo. ¿Ella? Así, no, culo, no, mejor no quiero ver. No, mejor. Mejor no quiero ver videos. Vamos a los gratis. La cita 40, gracias, mi querido Pancho Rizzo. ¿Es tu fan del Pancho Rizzo, va? Te mando un besote. Saludos. ¿Cómo le dijiste que se llaman tu... ¿Goyamanía o cómo era? Yo me acuerdo cómo. Somos la Goyamanía. Amigos, me defienden bien bonito ustedes. Ya ven que hace poco hubo una controversia ahí y la defendieron. A capa y espada. Y dice Goya, esa es mi gente, para que vea. Mi Goyamanía. No, hombre. Qué bárbaro. Yo pensé que no me querían, pero ya vi que sí. ¿Sí saben, no? ¿De qué video? La defendieron ahí, no, que oye, y que la chingada, y empezaron ahí con su rollo. Ay, mis goyemanías, qué bonito, me defienden, hijos, les voy a depositar pronto. Entonces tenemos una primicia, ¿verdad? Sí. Tenemos una primicia, raza, platícala de una vez, porque ya vamos a llegar acá. Míralos, ahí están. Ching, se mantón no la platiques. Mira dónde están. ¿A dónde van? ¡Bájale! Ajá, descansan, porque
Porque don Leo no puede caminar mucho. ¡Poli! Ah, no, sí era. ¡Hola! ¿Descansan ustedes, verdad? Claro. Pues la mamá me estaba allí en la tienda y yo aquí me quedo. Mira, mira, descansa porque no tiene aire para llegar. Como usted no alcanza para llegar, ¿verdad? No, ahí viene la coqueta. Saluda. Hola. Hola, coqueta. Está. Saluda a la gente, aguas. Aguas tu mamá de. Ay, le pegaste al. ¿Me perdonas, hermosa? Le digo, yo no me alcanza a llegar, vaya usted sola. Téngame. Don Leo. Hola. ¿A poco ya se acabó los panes que le traje? Ya. Iba a traerle muchos panes entonces. Ah, no tengo. Ah, entonces para la otra le voy a traer 20 panes. Ay, chiquita. Coqueta. Si quiere llévese a Don Leo, yo me llevo a Mona caminando. ¿Y por qué no te matas? Bueno, pues sí, entiendo. Yo te ayudo con los chocolates. Ah. Con los cacahuates, ¿no? Vámonos ahí, bye. Vaya, y se quedan. ¿Se quedan? Ay, Monse. De volar, ¡ay, mi vaso! Pues lamento decirle un loco, ese no es. Ah, no. No. A ver. Oye, Monse, es tu vaso y piensa que es el de él. Abajo del desierto. A ver, ¿cómo? El mío tenía papelitos aquí abajo. ¿El vaso? Sí. ¡Chavales! Y sin ver, ¿verdad, joven? Sin ver, ¿verdad? Los tiene bien, bien este... Es que... Bien, ¿cómo se dice? Aseñalado. Es que aquí venía para don Leo. ¿Esto? Sí. Pinche Monse. Y diciendo a Monse que era de ella. La no se crea. No, hasta ahora lo vi en la casa, oiga. Pues sí, dijo, lo vi en la casa y dije, el vaso de don Leo. Dijo su esposa ayer, mañana se lo mando. Sí, lo miramos ahí en la casa. Sí, pues, luego. Ahí está el vaso, de puro fierro. Vale una lana ese vaso, ¿eh? Es de acero inoxidable. Sí, luego, este le echa el café bien caliente. Ajá. Se lo pone aquí y de lado acá abajo. Sí. Que tiene doble fondo aquí, hasta acá. ¿A poco tiene doble fondo? Claro, mire. A ver. Véale. Ah, tamar. Este es de los caros, ¿eh? Por eso lo digo. Este se lo andan partiendo en Estados Unidos a ver si lleva droga, porque tiene doble fondo, ¿eh? Le echa el café y no se calienta. ¿Sí? ¿Está don Leo? No, no está, oiga. Ahí está mi casa. ¿Eh? Oigan, no está don Leo. ¿Qué crees que no le pude echar la mentira? No. Tiene el pinche vaso aseñalado. Estaba ahí abajo y le dije, si no trae papelitos abajo, no es el mío. ¡Ah, la chistosa, verdad! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Dáguenle herramientas, señores! ¿Por qué no le abrieron? Porque las llaves. Cantó hoy. ¿Qué diga este? Bájale mientras. Ay, perdón. La ando regando. ¿Cuáles son sus primicias? ¿Qué pasa? Perdón. Es una pinche primicia aquí. Ay, ay, ay. Perdóname, Monse. A ver, regáñame otra vez. ¿Qué pasó? Siga sin guardar sus primicias y no va a comer en los tacos. ¿Manguito? Yo nada más les paso. Oiga, fíjense en mí. ¿Manguito? A ver, el tanque lo bajamos. Ya marqué las estas, mire. A ver. El uno. Todo es marca, por eso no podemos chingarnos el vaso. El uno. Todo marca. Es este. Ajá, uno. El dos es aquel. Ajá. El tres es el del fondo. Ajá. Y el de aquí no, porque ya sabemos que ese no tiene marca. Es el de aquí. Ah, la quieres. Saben de secretos y todo, ¿eh? ¿Qué tal? Don Leo. Guarde sus secretos. Ah, guarde sus primicias, don Leo. Sus primicias, perdón. Porque las primicias valen. ¿Ah, tenemos, sí? Tenemos un rato de primicias. A ver, díganle, ahora se contó una primicia. Hoy conté una primicia y me llevaron a comer camarones. Camarones y pescado y tostadas de ceviche. Sí. Vámonos. ¿Usted sí tiene algo importante que quiera que sepa la gente? Exacto. Cuando tenga algo importante, usted que diga, esto va a estar perro, dígale, changuito, tengo una primicia. Sí.
Y entonces tenemos que darle algo. ¿Tú no tienes escuela? Para que guarden las primicias, ¿eh? Tú no tienes una lección. Un ejemplo, mi mamá una vez me contó una primicia. ¿Quién? Mi mamá. Sí. Pero yo todavía no hacía videos. Entonces veníamos de Estados Unidos de vacaciones al rancho y dijo, mamá, pues vamos al pueblo a comprar mandado. Y en la camioneta, íbamos en la camioneta. Y dice, mi mamá, ay, mijo, me dieron ganas de hacer del dos, párate. Era una primicia, pero mi mamá no sabía las primicias, ni yo. Entonces se bajó y pues eres de tierra, iba los caminos de tierra, las carteras. Y pues en una bajadita, allá se fue mi mamá. Ya murió mi mamá, vas a ir en el cielo, cállate, hijo de la chingada. Entonces, mi mamá se puso pues a hacer del dos allá y se cayó. Dice, hijo de la chingada, el papel ya no me alcanzó. Dice, me manché todo. Pásenle, pues. Esa era primicia. Pero no había retos. No había retos. Ah, espérate, pásale, cana. ¿Qué diga? Tú, un niño. Ay, el pan. Oiga, ahí vienen ya los plumeros electricistas y la chingada. Ábrales allá el pedo. Mire, es una compañía que trae tanque de gas nuevo. ¡Wow! Para checarlo, ¿no? Wow. Ellos se lo van a... En caso de que algo, le dejan su tanque con aire y se lleva el de ellos. Ahí le voy a dejar, le platico. Ah, una primicia. Una primicia. Ah. Ya aprendió. ¿Qué pasó? Dejé una olla en la lumbre con unas papitas y unas calabacitas. Ajá. Que me trajo. Y pues estaba prendido bien y me vine aquí a esperar la basura. Y me senté ahí. Y cuando entré olía gas, pero estaba apagada. Pues tengan cuidado. Pues, no, pues tuve que abrir las puertas y no prender ese río. Cuidado porque explota la chingada. Por eso, si hubiera prendido ese río, sí. No, es que usted no debe de andar dejando la estufa. Si está fallando, no ande haciendo eso. No, pues es que, pues... Entonces, esa no es primicia. Entonces, tache. No hay tacos, don Leo. Cantoy, que diga, compa, pásale para allá. Ábrele ahí. ¿Está abierto ahí? Ah, no. No, acá te ve la llave. Coqueta. Estás muy triste, coqueta, ¿o qué pedo? Sí, no nos va a explotar, don Leo, como chicotes. No, pues siempre el cerillo sí explota, la joven. Pero, pues como el viejillo, pues, está conmigo. Changuito, que don Leo le invite café con pan. No, porque traigo pan del barato. Está más barato ahí en la bodega. No, don Leo. No, que está más bueno de la bodega. Por eso digo, pero allá vale la pesa, acá vale la 3. Oh. No, allá en la 70 ya allá vale la 5 luz, pesos. Tenemos las luces todas. ¿Tenemos un difunto aquí en la puerta? ¿Eh? ¿No vienen el difunto? No. Aquí está. Ah. Ah. ¡Ay, qué miedo! ¿Un grillo? ¡De hambre! Hermano, quiten el tanque y póngalo, ¿no? A ver qué pedo, porque, ¿sabes? La estufa como que le está saliendo mucho aire a la chingada. Y les tengo una historia. No. Primicia, hermosa. Se dice, tengo una primicia. Si la primicia está buena, te vas a comer mariscos o pizza o hamburguesa, lo que quieras. Porque aquí hay cuenta que la mesa está contando. No, habla de eso. Hay cuenta que la maestra estaba contando una leyenda. Ajá. Pero nos dijo que nos agacháramos así. ¿Sí? Entonces de repente que siento que alguien me hacía así. Y que la maestra está hasta allá. Y yo, ¿quién me tocó? Porque sentí que me hacían así. Yo traía la chamarra acá. Y sentí que me hacían así. Ah, cabrón. No te quedó nada. Yo solo me hacía así. Así porque yo sabía que era la maestra. Entonces, de repente que yo digo, ay, maestra, me asusta, y que la maestra está más para allá de mí, y yo, santa María madre. ¿Neta? Sí. ¿Y o sea, no había nadie? No. Ay, ahí espantan. Yo era más la detrás, arrinconada, entonces nadie estaba cerca de mí para que me hubiera tocado. Entonces yo estaba así, y de repente que me tocan y que me dio miedo. Entonces una niña me dice, ay, yo sentí que me jalaban los pies. Y yo, ay, qué miedo. Y es que puso como 5 leyendas en su bocina. Y se veía bien feo. Y me asusté. Ah, es por lo del mes de miedo y todo eso, ¿verdad? Don Leo, ¿qué nos platica, don Leo? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Porque el pinche látigo se andaba muriendo, el güey, todo sangrentado, lo sacaron así como usted.
¿Nomás hubiera prendido la luz o algo? Yo no soy precavido en esos aspectos. No es precavido, porque si usted sabe el problema que tiene que la estufa, no es precavido. ¿Por qué la deja prendida? Digo precavido porque si es otro tontito, llego y prendo ese niño y a volar. Pero esperé que se acabara el gas, el olor del gas, y luego ya prendí. La prendí otra vez. Pues mientras no arreglemos eso, no ande dejando la estufa ya prendida. Y si va a hacer algo, pues ahí te lo cuidando. Sí, pues sí. Pues estaba cuidando la... Primicias, ¿sí? Hermosa. Ahí me fue bien con tres que... ¿Con tres qué? Con tres primicias. ¿No? Las primicias ahorita son las que cuentan, don Leo. ¿Ah, sí? Sí. Esas come usted lo que usted quiera. Hamburguesa, pizza... A llenar. Carne asada... ¿Cómo son las primicias? Primicias es que tenga algo importante que contarnos. Mire, por ejemplo, como esa del gas hubiera estado buena, pero que la hubiera hecho más de emoción. Porque si usted luego contó la primicia, dejé el gas y se me tiró. No, hay que hacer la emoción. Como Estrellita, mira. Fíjese, yo no hago la transmisión en las noches y no les digo por qué estoy mal o por qué estoy contenta. Hasta el día siguiente en la mañana ya les platico. Exacto. Estaba llore y llore en una transmisión antier. El domingo estaba llore y llore en la transmisión. ¿Es la llore? No, pues amores. ¿Eh? ¿Amores? Mal de amores. Mal de amores. No, bueno. Pues imagínense, sube desprecio acá con usted y sube desprecio allá. Está cabrón el pedo. Hasta el día siguiente les dije por qué lloraba. Entonces, no lo dijo. Y yo no podía dormir. Yo dije, ¿qué chingo traer a Goya? Y tanteábamos yo y mi señora. Y sí fue lo que tanteábamos. Eso era. Pero no lo dijo. Digo, no se los puedo decir. Hasta otro día tengo una primicia. Y de ahí empezaron las primicias. Y entonces las pinches primicias valen. Sí, pues sí. Y ahí agarré y ahora me voy. ¿Ahorita mañana dónde vas a querer ir a comer? Mañana en la noche quiero ir a cenar tacos de barbacoa de los caros. De los Hernández. Yo lo que tengo ganas de comer camarones. ¿Camarones? Sí. Pues sí, pero si no tiene una primicia, difícilmente. También caros los camarones. Sí, me Vale, o chicharrón, don Leo. ¿Tú me vas a invitar a una naranja? No. No. La cara de Moana. ¿Quién se los invite? ¿Quién? Que te los invite la doctora. ¿Por qué? La doctora. No, está muy lejos. Ah, ¿que te mande dinero? Doctora, no, bueno, está. A ver. Sí, yo creo que se nos ve. ¡Doctora! ¿Qué me? Estoy pidiendo acá unos camaroncitos y dice que me los pise usted. Mándele dinero, nosotros al cabo nomás valen 130. Mándele dinero y nosotros nos quedamos con su tarjeta. ¿Qué dice? ¿Cuánto valen? 130, ¿no? No. Se quedó usted ahí en el 2000. Es que en el 2010. Yo soy baratero, yo pido al chico, no pido el grande. Usted no está engollado. No. Ella pide de los grandes. Yo grande y con doble camarón, o sea. No, yo no. No, y todavía me dijo, le dije yo, porque amablemente uno debe decirle, ¿tienes hambre todavía? Sí, una tostadita de ceviche. Le dije, tráigale tres. Pues yo sé que una ni para la muela, ¿verdad? Sí, pues sí. Yo conozco a mi gente. Es como la otra vez que, ¿cuántos tacos quieres? Y lo yo. De barbacoa. Fuimos a los tacos Hernández. Usted no ha ido a los tacos Hernández, ¿verdad? No. Los Tacos Hernández es un lugar donde va el gobernador, presidentes municipales, artistas, todos. Políticos, artistas, o sea, está usted comiendo ahí, y es un lugarcito chirris, o sea, parece una fondita para que no entienda. Pues si yo voy mal, no me van a dejar entrar. No, si lo dejan entrar. ¿Sí? Entraron a Goya, aquí iba toda rota el pinche pantalón y eso. Entonces, tan riquisísimos. Tienen, con decirle que tienen mesas de la Coca-Cola. Y sillas, pero ahí va el presidente municipal, ahí miras gente importante. Sí. Pero ahí un taco te vale como 60 pesos, 50 pesos, bueno, o algo pues, así, ¿no? Porque pagamos 600 entre ella, yo y mi señora. Ah, pues no, pero sí, yo pedí pues, tres, yo fueron 900 porque pedí tres órdenes. No comparen. ¿Ella pidió para llevar? No comparen a esta viejita se come cuatro tacos nomás. ¿Y con quién no la compare? ¿Eh? Pues con usted. ¡Ah!
Y voltea a ver a Goya. Voltea a ver a Goya. Yo estoy oyendo lo que comen. Pero pues escuchen lo que dice Moana. Ya aprendió. Que Monse, si Monse pidió 3 órdenes de tacos y Monse, ay, traigo topper. ¿Qué hubo? ¿Sí? Oiga, trae topper. Como tenía una primicia que contarme, se sube al carro y yo, pues, regular va, y lo dijo, traigo topper y traía el. Pidió una mojarra frita que le echaran doble arroz porque no quería verdura, había que traerme con arroz y verdura. Verdura no, póngame el doble arroz y una mojarra se llevó para su casa. Yo sí no traigo topper. Pues, ¿por qué cree que no me animé? Ahí prende la estufa, carnal, a ver qué pedo. Tenguito, ¿por qué crees que no me animé? Pero si se hubiese animado, hoy hubiese comido camarones. Pues sí, pero pues una vez. Muy bien. Y siempre invitado no, por nosotros. Nomás una vez. Nunca iba a pagar ustedes. Nomás una vez. No, más veces depende de la primicia. Sí. Sí, si no tiene primicias. Pues no. Un ejemplo, ahorita ya dijo aquí en la cámara, diciéndole a mi esposa que tiene que sacar primicias. No, seguimos igual, ¿verdad? ¿O qué? ¿Pero qué? ¿Qué? Se le baja tantito. Es que si se le deja todo, así se escucha. Lo sacan como es nueva. Don Leo. A ver, mijo, ahí, ¿qué le puedes hacer, porfa? Ahí está prendida toda. ¿Sí? Y así bajito. Porque así, como es nueva, le gana el aire. Ah, porque es nueva, ¿sí se fija? Ajá. Porque así está. O sea, le puede dar todo, pero no todo. De todas maneras, ya no prende más la estufa. Así, mire, ahí está. ¿Ya se fijó? Ya no se desparrama por ningún lado, pone sus cosas. Y la luz está igual. ¿Sí se fija que ya no se desparrama? Mire, es que es cuestión de esta. Porque mire, ahí todavía sale bien. Ya le abre todo. No hay problema, mira, ahí está, no se apagas. A mí nunca me gusta dejar la llama grande, ¿cierto? No, pues ya no da más grande. Más bien lo que hace es avienta aire, ¿no? No, sí da. Mire, ahí está bajita. Y mire, no se apaga ni nada. Y no entra aire ni nada. Y está chida. Ok. Y así, mire, normal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponerle su tanque otra vez de regreso, ¿ah? Sí. No debe ir, chéquele. Así no. No está, ¿dónde el aire? Usted siempre me la mostró con aire. Bueno, usted la vio. No, porque usted le da mucho, mire. Ahí está aire. No, ahí está el aire que usted me mostraba. Mire. Ahí está, mire. Le abrió todo. Por eso. Y se va a apagar. Mire, deje prenderlo otra y les voy a decir. Pues va a ser lo mismo, si le da todo. A ver, deme chancita. O sea, que vean que me están poniendo contra y lo que yo sé. Siempre, mire, que si da mucho. Sí, da mucho, pues ahí en el. No, pero lo que dice que no le dé todo. No le debe de tener pues, todo. Ya sé. Eso yo lo tengo muy entendido. Hola. Oye, estás bien bonita, mamá peinada. Llama, mira. No, pues pégueselo, no se lo pega. Quiere que de lejos agarre. Déjame amárselo allí. Pero es que esta prende aquella. No. Ahí ya está. Ven, hasta que se lo prendió. Ahí está poquito. Ajá. Ahí está. A ver, Monse. Dime. Eso, no, perrita. Pero no con todas. Con el cerillo. Yo conozco estufas que le prenden y prenden todas. Poquito mucho. Hoy tiene otra abierta, ¿no? Mire. No. Está poquitito. Mire. Ahí está todo. Pues ahí está. Ahí está, ya ve. Mire. Pues sí. Cuidado, ya vas a quemar. Bueno, yo las que conozco, las conozco que les pone el cerillo y prende todo. Así ya no se va a apagar. Pues es que, ¿sabe qué me dijeron la mayoría? Que necesita uso. O sea, que tiene que darle uso. Eso fue lo que me dijeron. ¿Qué dices tú, carnal? Él te dice lo mismo. La mayoría, don Leo, me dijeron aquí en la página. Chingo, gente, pero mucha. Que necesita uso. Yo no sé, pero si la gente me está diciendo que sí, eso es por falta. Así no se le va a apagar. Mire. No. Es que, exacto, si le dan todo el volumen se la va a pagar. Tenía puesta esta olla aquí, así de bajito, allí. Uh-huh. Y me fui, salí para afuera y cuando vine ya estaba apagada. Pues no se le puede apagar porque mire. Bueno, ¿cuándo? No le voy a contar mentiras. A ver, cuando la prenda, porque mucha de la gente, por ejemplo, mi mamá es de las que le prende hasta aquí. También y no, sé. Es el todo hasta acá.
Porque hasta ya que sé da vuelta... que para abajo baja la llama y para arriba también baja la llama. No se apaga, mira. Y así la tenía, así como estaba aquella. No se va a apagar, mira. Le echamos aire y no se apaga. Y cuando vine ya estaba apagada, yo nomás digo lo que vi. No, le ha verdad todo, don Leo. Ayer así nos lo mostró usted. Ayer aquí está en el video. No, usted nos mostraba todo el volumen y se le apagaba. Tenía esta olla por lo mismo, bajita. No, ayer, hablo de ayer. Usted lo que me mostró, le daba todo el volumen y se le apagaba. Yo hablo de entonces ya miró ella que no hay que darle todo el volumen. Por eso. Pero hay que tocarle, hay que hacerle con el papelito todo. Cerillo, no, porque necesita uso. Con el mismo cerillo la prende toda. Y aquella no. Por eso les digo. Es que necesita darle uso. Pero pégale el cerillo, hasta lo deja bien lejos. No. Ahí pegadito, más al pie. La otra. La que está buena, mire. ¿Qué hubo? Ahí está. La que está buena. Está buena. Y si le doy todo, aseguro que no sea para... Mire, ahí sí, porque para abajo sí. Pero esa le da todo, para arriba, para donde usted quiera y sigue lo mismo, mire. Y estas no. ¿Las dos estas? Eso es lo que yo digo que... Pues yo la conozco porque yo la uso. Desde que más. Ya le digo, así le tenía bajito. Ahorita que acabes de allí, cantor, que diga, carnal, checas aquí, le quitas las perillas. Estas dos, porque dice que estas dos son las que son diferentes a aquella. A ver, vamos a hacer otra prueba, changuito. Vamos a hacer otra prueba, changuito. Ahora verá. Yo soy diablo. Esas cosas. A ver, no me tengo. ¿Por qué? ¿Sabes qué me decían mucho? ¿Eh? Que con un alfiler. Yo le estuve picando. Que la pintura y que la chingada. Ah, yo le piqué, sí le dije. A los chocolates adentro traen una gomita roja. Yo nunca había probado. Es esa cosa. Esa, esta. Uh-huh. Uh-huh. Necesitamos. Eso es buena. Necesitamos limpiar eso. Uh-huh. No, es que no estás de entrada, ¿no? La volvemos para allá. Hay que meterla así sí. Ah, pues el esto la tiene que mover. Hallarles el. Hay que darles vueltecita y eso. Entonces, para mí eso no es normal. Pero como dice, que si le falta uso, pues. Pero ya no la ande dejando sola. No, ya no. Mire, ya prendió todo. Y recio prueba también. La otra. Y recio también, mire, changuito. Va, mueve la otra y pruébala. ¿Eh? Va. ¿Basura no van a sacar? Mueve la otra. ¿Basura no van a sacar? ¿Me de? ¿Abre la basura, no? Ya se la llevó. Ya se la llevó. Ya hace rato que vino. ¿Sí se te ha tapado o no se te ha tapado, cara? Sí, bien tapado. El tapón... Bien tapado está. Está muy adentro. ¿Sí? ¿Cuál tapón? Yo le metí una manguera para allá. ¿Cómo? No entiendo el tapón. Sí, la manguera entra como un metro para adentro. Entra como un metro para adentro. ¿Dentro de qué? Del tubo, de la cañería. ¿La manguera cuál? Una verde que está ahí. Así le hice yo, joven. Yo le quité el tubo y le metí la manguera hasta allá. Y luego le soplé y salió el agua. Aventó el chorro de agua para afuera. ¿A ver qué prosigue ahí? No tiene compresor. ¿Para qué? Aumentarle la presión. No. Dicen, changuito. Allá, sí, con algo, ¿no? Allá con mi madre, destapar, hay un líquido para destaparlo. Ajá. Mi comadre se le tapó el drenaje y le echaron de ese y con eso, no me acuerdo cómo se llama, y con eso se destapó. ¿Ah? Y luego aquel también, joven. De allá. No. Nomás que aquel es menos. Pues búscale ahí, güey, a ver qué pedo. Ah, qué chido. Son mil.
Qué chido. Doña Primicias me va a decir. Dice que le van a decir Doña Primicias. Ah, raza. Ya me dicen que está por jefe. Oye, ¿te imaginas después hablando mi gente? Changuito, ven, te quiero, te tengo una primicia. Todo mundo da. Ay, también muy bien. La doña primicia. Adiós, Nora, bye. Ay, güey. Vamos aquí. Pues a mí me pasó un caso una vez. Ajá. Sí. Con mis lentes. ¿Qué le pasó? Resulta que estaba con un hermano ahí en el Salto. Ajá. Y su esposa, que en paz descanse, ya murió, todavía vivía. Entonces, entré yo para la cocina, estaba afuera con mi carnal. Ajá. Y luego entré para adentro y mi cuñada me vio, que en paz descanse, mi cuñada me vio que andaba buscando. Y luego me dice, ¿qué busca? Le digo, mis lentes. Dice, no son esos que trae puestos. Ah, pues sí, estos son. Y luego los agarré en la mano, el changuito. Me salí para afuera. Ajá. Allá estaba mi hermano afuera. Sí. Y luego ahí ando buscando. Y luego me dice mi carnal, que Dios le desalusta un poquito más. Y luego me dice mi carnal, ¿qué busca, carnal? Le digo, mis lentes, que no son esos que traen en la mano. Dije, pues yo ya estoy loco de adevera. Me remate. Pues sí, oiga. Mira, dice aquí Gaviota Murguía, yo tengo una igual, mi estufita, y mi esposo le reguló del fierrito para que no chupe aire. Me manda un WhatsApp, porfa, o un mensaje, señora, para yo saber de qué habla. Porque esta cosa tiene garantía, pues si no se la llevo a la tienda. Yo tengo una igual. Dice Gaviota. Ahí porfa, ¿eh? Ahí porfa y me dice. Tomadas tiene garantía. Entonces ya sabes, don Leo, no ande dejando la estufa prendida, ¿eh? No, pues sí, nomás ahora no. No, por eso le digo, ya no la deje prendida. Hay que checar bien eso, es muy peligroso, sí, es muy peligroso. 50 estrellas, Martita, Marta López, muchas gracias, Marta. Ayer. ¿Tiene estufa? ¿Tiene aguja usted para picarle ahí los hoyitos o no? ¿Aguja? Pero los tiene grandes, yo le puse con... No, pero me dicen que a veces tienen pintura. Entonces hay que checar todo ese pedo, que a veces tienen pintura cuando las pintan. Pues yo le estuve picando. La doña Pulicia. Doña. Y tiene los hoyitos grandes, ¿verdad joven? Joven ilustre. No está joven. ¿No está joven? Aquí está. Bueno, no está el joven. Ah. Aquí está la doña Primicias. Trae una aguja, mi amor, que lleve a la cajita, por favor, mi amor. No, ahorita. Bueno, ahí está. Trae la hermosa. Mira el cuchillo degollador que tiene don Leo. Es un degollador degolla. No. No, pero ese cuchillo de Goya. ¿El mío? No, de Goya, sí, mire. Ay. Saludos, raza. Andamos aquí arreglando unos detalles. Gracias por tus estrellas. Ese cuchillo de Goya, mire. Guadalupe Reséndiz, gracias, Guadalupe Reséndiz, por tus estrellas. Gracias, oye, te agradezco. ¿Cómo me dijo? Mire. Oiga. Mire, no me pela, no me hace caso. No, pues es que no tiene nada que trabajando, oiga. Es que, ¿sabe qué? El otro me dijeron, ¿tú en qué trabajas? La otra vez le dijeron. Ese cuchillo. Y ella dijo, pues haciendo zumba. Ese cuchillo. ¿Y la zumba? De Goya, mire. ¿Con mío? De Goya. Pues el mío. No, no es el de Goya, es el de Doña Primicia. ¿Qué hubo? ¿Eh? Oye, hermosa, la zumba. El otro día hicimos zumba.
Va a cantar, mira, raza, miren. Ah, muchas gracias, mira. Pati Martínez, gracias por tus estrellas, Pati. Bravo, gracias, bravo, bravo, bravo. Bravísimo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Lo hicieron muy bien. Tan, tan, otra vez. Bravo, bravo, bravo. Bravísimo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Lo hicieron muy bien. Tan, tan. Bravo, bravo, bravo. Bravísimo, bravo. Bravo. Aplausos para Coqueta. Gracias a Marisol Carrillo. Gracias por tus estrellas, Marisol Carrillo. Gracias, gracias. Que me regala estrellas, muchas gracias. Cocinando con Don Leo y Moana. Gracias, Pati Martínez. Vamos a un día aventarnos cocinando con Don Leo y Moana. Cocinando con Moana y con Yampini. ¿Tú qué nos irías a hacer? Ya me trae el carrito a Moana. Ah. Ah, ya, ya va a ser primero. Aguinaldo. La mano. Viene en camino. La mano. Oye, Moana, gracias, Marta López. La mano. Vas a pedir jalo. ¡Salúdame! Sí, no, pues. ¿Por eso. ¿Por qué? La mano, la otra. La otra. Yo esta. Sí esta. Salúdame. De doña Primi. De no sé esto, todavía. Quiero de calabaza. Esto, preciosa. Ya con esto. Oh, así oh, que. ¿Por qué? ¡Sépale! Voy a ir a la plaza a ver el altar de muertos que hay ahí. No sí, quiero besitos, no quiero, no quiero. Eso me regaña. No quiero beso. No quiero. ¿Qué pensabas que no lo sabía qué? ¡Zona! Sí. Pikachu. Así está la cosa, pica arriba, pica abajo, pica un lado, pica el otro. ¡Pikachu! ¿Qué te pasa? Ella es igual de niña a ti o más niña que tú. Es fan de... ¿Cómo se llama? ¿Goku? Me gusta Goku. ¿Le gusta Goku? Yo veo Goku. ¿Quiere juntar 3,800 que le cobran por un tatuaje de Goku? ¡Ay, Dios! No, pues así ya no te hagas nada. No, sí me lo voy a hacer. ¿De Frankenstein? Frankenstein fue a ver el castillo del vampiro. Y el vampiro se asustó. ¿Oye? Y gritó... A la víbora, de la mar, por aquí. Oye, oye, sabe todo, mira, sabe más juegos de niña, a ver, a ver. ¿Sí? Pues, a ver. Me asustó la coqueta, salió corriendo. ¿Sí es que no te mojas? ¿Te sabes el Frankenstein? No, es la que el Frankenstein. Frankenstein, fue, a ver, el castillo del vampiro. Y el vampiro se asustó y gritó. A la víbora, víbora, de la mar. La madre, tengo que comprar dulces para dos niñas ya ahora. No le conviene, oiga, sería navegar con dos niñas. Gracias, Patricia Montoya. Gracias por tus estrellas, gracias. A las personas que me regalan estrellas, gracias, muchas gracias. ¿Cuántos llevamos? Mira, dice Ana Sánchez, ¿cómo me gustaría que ayudaran a Toñito con una casa? Cálmate, estás viendo que con trabajos llevamos a cabo esto. ¿Cuál Toño? Saludos, bendiciones, María. ¿De las azucaritas? ¿A cuál Toñito? Oigan, díganme esta niña, porque no sabe el de topo, topo, tastas. Ese nunca me lo aprendí. ¿Cómo va? Pues enséñalo. Topo, topo, tastas. Es que seguido de topo, topo, tastas. Topo, test, topo, test, topo, tastas. Sí. Eso nunca me lo aprendí. Pero todos los demás sí. Todos los demás sí. Topo, topo. Ah, ya. En otros lados. Ah, ok. Topo, topo. Mira, esas cosas ya se me hacen difíciles. ¿Y te estás haciendo una
No. A ver. Frankenstein y Shakira se casaron en la esquina y tuvieron una hija. La llamaron asesina. La asesina fue a la escuela. Le enseñaron las vocales. A, E, I, O, U. ¡Ah! ¡Oye, está chida esa! ¡Está chida! Frankenstein y Shakira. A ver, otra vez, ¿cómo se llaman? El de Frankenstein y Shakira. No. A ver, va. Frankenstein y Shakira se casaron en la esquina y tuvieron una hija. La llamaron asesina. Asesina fue a la escuela. Le enseñaron las vocales. A, E, I, O, U. ¿Tú? ¿Sabe el burro más que tú? 6 de 6. Pues que es que el burro... 2, 4, 6. No, el de... El burro 6, 6, 6, tiene 6, sus, 6, sus 6, letras. Por eso dicen que sabe el burro más que tú, porque él se sabe bien las vocales. Para que vean. Saludos, raza. Ya estamos solicitando para... Cocinando con Sebastián a tener la sección de Zumba, ¿eh? Todo para divertirlos a ustedes que nos siguen, ¿sale? Es con eso, con tal de divertir a la gente que nos sigue. Este... A ver. Gracias, Monse, por hacer feliz a Moana. Bendiciones grandemente, María, gracias. Bravo, Goya, te la sabes todas. Se la sabe todas, la Goya. Está cañona la Goya. Qué hermosa, Monse y Moana. No, no sé. Pero todos los demás sí. El de Banana Split. A ver, vamos a jugar. No, ese no. Era el cuento que pones los dos pies así. Y también los pones igual que yo, pero van frente a mí. Y luego vamos a tirar con la tijera. Y si yo gano. ¿Me pisas? No. Yo tengo que hacer el pie hasta acá atrás. Y luego ya tú arrimas tu pie. El pie. Vas a lanzar la y el otro se va haciendo para atrás. Sí. Es que mi hijo me enseñaba todos esos. Sí, mi hijo también juega todos esos jueguillos. Bueno, jugaba porque dice que ya es un todo. Ya está grande. Ya, dice. Ya no me. El día del niño lo iban a felicitar hace como 2 años y lo dijo. A mí ya no me andan felicitando el día del niño. Y lo dijo, mi tía entonces me llevó mi pastel. No, que se crea, sí, felicíteme. Ya tiene 15 años. ¿Este cuál jugamos? Ah, no, pues ven ya. Por los que te sepas. El más físico. ¿Cuál? El de Ricky. Sí. Pues de Frankenstein y Shakira. Ándale, pues. ¿Cuál? Va, el de Shakira. Frankenstein y Shakira. Se casaron en la esquina. Y tuvieron una hija. La llamaron asesina. Asesina. ¿Cuál es la escuela? La enseñaron las vocales. A, E, I, O, U. Que jueguen el marinero, dicen. Ah, marinero, que se fue a la mar, para ver que podía ver, y lo único que pudo ver, fue el fondo de la mar. Marinero que se fue a la mar, para ver que podía ver, y lo único que pudo ver, fue el fondo de la mar. Marinero que se fue a la mar. Oye, sí, te... Y lo pudo ver, fue el fondo de la mar. Marinero que se fue a la mar. ¡Ah! ¡Ya me ganaste una niña! ¿Sí hubo? Porque yo ya no soy una niña, ya me he acordado de ese recuerdo. Va. Así, mira, así, marinero que se fue a la mar, para ver que podía ver, y lo único que pudo ver, fue el fondo de la mar, marinero que se fue a la mar, para ver que podía ver, lo único que pudo ver, fue el fondo de la mar, marinero que se fue a la mar, para ver que podía ver, lo único que pudo ver, fue el fondo de la mar, marinero que se fue a la mar. ¡Ah, no más!